Entonces estás casado. Nace en el verano de 2004, un poco a partir de, no sé, el proyecto me vino un poco a partir de imágenes que quería filmar. Sabía que iba a ser una pareja en un coche, no me acuerdo por qué, digo, en parte porque es un homenaje o es una reinterpretación del desprecio de una película de Godard que tiene como una...